Studies have shown that the human brain has an implicit musical ability. Music is not only beneficial for our motor states, but also our intelligence and general cognition. Three pathways that gave feelings of drug use was the same. While dancing, creating, even listening. Bienvenidos a Princedom of Trance. Buenas noches, familia transfera. Estamos a bordo de la Enterprise y listos para despegar un viernes más, edición 129 ya de Princedom of Trance, en el que hoy te traemos las 12 uvas del trance. Sí, sí, una docenita de artistas que van a hacer las delicias durante la próxima hora del personal de la gente people. Esperemos que así sea. Empezando con Above and Beyond, cuyo sello Anjuna Beats, por el que sale este Divin' Out of Love, ya cumple 20 añitos desde que se conocieran en la Universidad de Westminster dos de sus miembros, a saber, Jono Grant y Pavo Siljamaki. Así que vamos a por los 12 de hoy, los 12 del patíbulo, los 12 del trance. ¡Arrancamos! Estás escuchando Princedom of Trance. For
Continuamos en la sintonía del Trends, en la sintonía del mejor programa del mundo mundial y parte del extranjero, con este Dreamland. Visitamos la tierra de los sueños de la mano de Ahmed Helmi, Ahmed el Moslemani desde Alejandría, o faraón, mi faraón. Uno de los grandes, una de las estrellas que en 2020 más releases está sacando y que es brillante, brillante, brillante. Melodías ensoñadoras y plugs de dance que te van a hacer sentir una especie de sensación de que estás viajando a alguna parte, una parte en la que te gusta estar, Dreamland.
Continuamos en clave progresiva. Bueno, entre el Progressive House y el Progressive Trance, estamos ahí en una zona que nos encanta visitar, sobre todo cuando lo hacemos con este pedazo de sello que me encanta personalmente, se llama Big Toys. Estamos con Epidemica, que ha contado con Summer Hazelwood para hacer este pedazo de track llamado Tell Me Why. Productor de Miami que lleva en activo desde 2017 y que ya ha incluido algunos de sus releases en sitios tan importantes como Intricate, Elliptical Sun, Infrasonic o Abora. We'll be right back.
hoy a todos aquellos a los que os gustan los vocales, estáis de enhorabuena porque menudo programazo tenemos lleno de ellos. Con Svetlana Balgurova, con Alexei Golovkin y con Denis Pisarev vamos a continuación. Y tú dirás, ¿cuánto ruso en Rusia? Qué buena la ensaladilla rusa y los filetes rusos y los polvorones de la estepa rusa también. Bueno, pues esto se llama Need You Now y detrás de estos nombres tan intrincados de pronunciar están ni más ni menos que Whiteout, Denis Kenzo, el del sello discográfico que lo publica, y por supuesto la vocalista Svetlana. Emisoras FM. Algunos nombres del mundo del trance no nos resultan familiares, como es el caso de nuestros siguientes invitados: Alex Birka, moldavo, Iván York, nacido Jaroslav Bednarski en Polonia, en Random Song. Bueno, pues este par de dos nos han propuesto un abrazo del Pacífico. Espero que no sea un huracán, porque los que se gestan allí son tremendos. Lo que sí que son tremendos son los killer basslines que tenemos aquí y esas melodías ensoñadoras que nos dicen que continuamos por el camino correcto.
Memoriza las secuencias. Siente los beats en tu piel. Esto es Prism of Trends. Ser que Alien fuera la más reputada de las cantantes, de las vocalistas de trance, pero bueno, lo que sí que está claro es que cada tanto viene a demostrar por qué está arriba, arriba, arriba. Desde Black Hole Recordings, el maestro Marcus Schulz remezcla un tema llamado Walk Through Walls, que salía hace un mes y que nos encantó. Bueno, pues ya lo de la remezcla, esto es de bicarbonato, amigos. El tema de la semana. We'll be right back.
continuamos en nuestra singladura. Te dije que ibas a tener vocales para aburrirte. Hoy le podemos dedicar a todos los fans de los vocales todo el programa prácticamente. Y continuamos con otra gran dama. Si Hallian ya tenía lo suyo, imagínate Natalie Gioia. Espectacular. Compositora, cantante, arreglista. En fin, incluso tiene unos cuantos premios en las estanterías. Y si no, qué decir también de otro que lleva 10 años en el negocio, DJ TH, que es quien factura el tema, Thomas Gatzka, mi amigo de Düsseldorf desde Alemania, con un tema que hace mucho honor a su título porque es eufórico y se llama Euforia. We'll be right back.
Cuando el progressive es muy lento, casi podríamos hablar de chill trends, ¿verdad? No te asustes, que a estas alturas del programa no vamos a echar el freno, pero sí te vamos a hablar de Cold Blue, el productor alemán que sí es especialista en esos sonidos chill analógicos impresionantes, que parte de unas bases tipo breakbeat y muy oscuros los sintes. Pero bueno, esto no es lo que vamos a ponerte hoy, que salía hace un par de meses. Hoy nos quedamos con el César de Roma, nos quedamos con Giuseppe Ottaviani y su reinterpretación del tema que salía por Avanti y que ahora, en formato remix, publica Black Hole, August Rain. Subiendo nivel de sonido en la estación Prince of Trends. We'll be right back.
Hablamos de Jayscom Records en la sintonía de Princedom of Trance 129 y le damos la enhorabuena a su label manager, Alexander Somolukov, porque cada vez están haciendo las cosas mejor, ya sea en Progressive Trance, en Uplifting, en Vocal, incluso en Progressive House o en Deep House. Estos tíos son unas máquinas descubriendo talentos, uno de los cuales firma el siguiente track, Alex Belief. Vorontsov, también ruso, por supuesto, de Minsk, aunque vive en Moscú. Alex Belief nos manda este auténtico misilazo para ir subiendo las revoluciones. Racket. Sonido Uplifting en Princedom of Trance. We'll be right back.
Hace un añito que salió esto y formaba parte del disco Dream de 2019 del amigo Roman Messer, que tuvo algunas colaboraciones vocales en su álbum de auténtico lujo, como por ejemplo la de Roxanne Emery, la hermana pequeña, la hermanísima del señor Gareth Emery. Bueno, esta chica que se estrenó además cantando una canción con Cosmic Gate. Dato curioso al canto. Bueno, pues un año después de la aparición de Lost and Found, tenemos eso que a veces hace Roman y que es el Fuel Fire Remix, que es darle potencia a algo que ya la tenía. Sintonízanos en Facebook Live. We'll be right back.
El amigo Leroy Moreno se ha decidido a embarcar en una aventura personal en una empresa y, como no, una discográfica. Se trata de Aetheria Sound System, que ha publicado 5 de sus últimos tracks, Equilibrium, Rivera Maya, Juriel y Aetheria, que da el nombre, por supuesto, al sello, y le deseamos una feliz singladura. Y nunca mejor dicho, porque se ha embarcado en el Nautilus para explorar el fondo oceánico del trance. Prism of Change in the mix. In the mix. Thank you.
aquí, llegando al final del programa Música para Oídos Inquietos. Atención, que esto es Feral. Es lo último desde el sello de Marlo, desde Reaching Altitude, del amigo Matrix con Kinidia. Atención, porque esto es una auténtica bestia Psy, influida por muchos sonidos tribales. Es feroz. Hará que te frotes la boca, se te secará la garganta, pero no podrás dejar de bailarlo porque es vicioso, como su bajo. Y atención a los silbiditos, que son ya lo que te faltaba para terminar el programa. Queda tiempo para más. Espero que te hayas quedado a gustito, sobre todo con esto último, que te habrá cansado lo suficiente como para tirarte en la cama 3 días seguidos, hijo mío. Hala, tómate un paracetamol o algo, y yo te espero aquí dentro de 7 días con más novedades. ¡Un besito! Programa finalizado. Volvemos la próxima semana.